Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de 7 Days to Die. Y es el día 28 ya. Por lo que escucho debe haber algo abajo, una serpiente o algo. Es el día 28, ya acaba de amanecer, día de horda. Va a estar complicado para mí, bastante complicado. Allá que veis allí, con unas luces, es la base donde tengo las cosas. Y aquí estaba esperando yo una horda, vinieron dos a atacarme. No fue tan grave. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es comenzar a hacer una base donde afrontar la horda. Abajo creo que es una serpiente, porque no suena a zombie. Mírala. Quiere subir. Y cae. Es graciosa. Bueno, vamos a tirar la flecha aquí para recogerla. Ah, no pude. Vale. Vale, pues tengo que hacer una trampa. Le he dado, bien. Una trampa donde pasar las próximas hordas. He estado viendo alguna gente que hace algo parecido a lo que yo quiero hacer. Pero me hace falta para eso mucha madera. Mucha madera. Así que vamos a buscar la moto. Creo que no la tengo encima. Ah, no tengo la bicicleta. Bueno, vamos en bicicleta. Hace falta mucha, mucha, mucha madera. En exceso, así que vamos a comenzar a pedalear y buscar muchos árboles. No va a ser la defensa para esta noche. Esta noche creo que lo pasaré ahí donde me habéis visto, porque no creo que esté lista para esta noche. Va a ser, aparte de que, para hacer la horda 28, la cuarta horda, voy bastante mal de tiempo, mal de todo. Entonces, no creo que dé tiempo, de verdad. Lo que sí, bueno, voy a ir buscando la madera. Necesito muchísima madera. Espero que no venga ninguna horda de día a buscarme. Uy, perdón. Voy a beber un poquito de agua. Uy. Voy a aprovechar que no me han visto. Sigo aquí talando árboles y aprovechando el día, que madruga, Dios lo ayuda. Yo creo que esta noche no podré comenzarla. Me gustaría comenzarla y buscar el sitio donde ponerla, de hecho. Lejos de mi base, donde tengo las cosas, por si me matan, puedo regresar. Suena otro. Ahí está. La barriga. Uy, muchos tallos. Ok, devuélveme mi flecha. Un abrazo. Toma. Ok, me voy moviendo por si viniese algún otro, me da tiempo de verlo. Espera que se levante. Fallé. Aquí. 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 Adiós. Tengo muy poquita flecha. Para lo que suelo tener. Me hace falta muchísima madera, ¿eh? Ya yo lo digo, mucha madera. Si es posible llegar a 3000, sería ideal, pero es difícil. Así que esta noche, o este día, mejor dicho, hasta la noche, vamos a estar buscando madera. Que si no puedo hacer la trampa hoy, bueno, no pasa nada, lo siento. Desde el día 29.
pero esta vez va a estar muy difícil. Pueden tirar el edificio donde voy a estar. Venga, vamos, que me están haciendo perder mucho tiempo. Bueno, son las 12 y 16. Al fondo veis un drop que está cayendo. No voy a ir ahora por él. Pero tengo 1021 maderas. Es algo, ¿no? Vale. Vamos a ir a base y buscar el mejor sitio. Mientras tanto también voy a buscar madera. Pero buscar el mejor sitio. Qué maderita. Que no se lo voy a despreciar, ¿no? No lo vamos a despreciar. Que son tronquitos. Pero hay algo. Son de 30 a 40. Aquí están estos árboles, pero no sé si irás a por ellos. No sé si ir. Oh, sí, ya estoy aquí. Vale, vamos a matar a este. Ya, muy bien. Entonces, intentaremos matar. He hecho muchas cremitas de aloe vera. Vamos a ver con el cuchillo. Para curarlo. Uy, 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 uy. ¿Dónde está? Bueno, maté un cerdito también. Vamos a comer un poquito de aloe vera. Y todas las que voy viendo las voy pillando, todas las plantas. Viene uno arrastrándose ahí. No sé si lo habéis visto. Me da tiempo de pillar este árbol. Porque 3000 es difícil que llegue, pero hay que hacer la defensa lo más pronto posible. Buscar el sitio. Aquí hay otro parado de veras, perfecto. Se había visto una serpiente, pero no, menos mal. Defensa. Quiere subir de nivel, por lo tanto estoy pasando hasta de los zombies un poco. Si está muy cerca, bueno, pues lo mato, pero bueno, voy a seguir buscando la madera. Bueno, yo creo que tengo algo de madera. Voy a ver si podemos hacer la defensa que quiero hacer. Vamos a ver si lo puedo hacer de este lado, porque en un futuro no muy lejano yo me tengo que mudar de donde estoy. A ver, ¿tengo comida? Sí. Tengo que mudarme de donde estoy. Para mudarme de donde estoy, me tengo que ir hacia el norte, que es donde está la parte de esto, por ahora. Recuerden que esta serie llevará su tiempo. Y si quieres ver cómo ha ido evolucionando, pues mírate los vídeos anteriores. Yo creo que aquí puede ser un buen sitio para la base. Ok, bueno, para comenzar vamos a hacer frames. Vamos a comenzar a montarla con frames. Vamos a necesitar muchos frames. Vamos a ver cómo puede quedar. La idea que tengo, es verdad que lo he visto de un youtuber y me ha gustado. 5. Bueno, no sé si recordáis que en la serie anterior me quería hacer como una mega jaula. He gastado mucha madera. Me quería hacer como una mega jaula para protegerme también de los bicharracos voladores. Pues en este caso tendré que hacerlo arriba, pero ya lo veréis cómo lo voy a hacer. Vamos a ver cómo es que vamos, quiero tener esto listo, pero no creo que esté listo para hoy. Son las 4 y hay que regresar a base, cocinar la carne. Bueno, un lío, pero nada que no sea fácil de hacer. Pues la idea es que ellos vengan, suban por unas rampas que voy a poner, siguiéndome porque estaré arriba, y caerán aquí lleno de bichos, y yo desde arriba con rejas pues estaré disparándoles y lanzándoles bombas molotov. Vamos a hacer unas rampas, unas cuantas rampas,
esa rampa que necesito. Vamos a ver. Así. Y así. ¿No? Que ellos suban ahí. A ver. Que ellos subirán hasta aquí. O que suban más. Es lo que no sé. A ver. A ver, a ver, a ver. Porque esto podría estar hasta aquí. Ah, sí, sí, sí. Así. Así más o menos, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver cómo me queda. ¿No? No. Alex, no. A ver, otro de esto. Ok. Ellos vendrían así. Creo que es mucho. Nah, menos mal que son 6 nada más. Se pueden recolocar. Aquí. Aquí. Y este de aquí estamos. Ok, ellos vendrían aquí. Ta, 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 ta. ¿Es esto true? No, 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 no. Creo que lo mejor es hacerlo más alto. Vamos a hacerlo más alto. Así. Vale. Y ya vamos a explicar lo que yo vi. De hecho, no fue un solo youtuber, hay varios youtubers que lo hicieron. Por cierto, ¿eh? Entonces, lo que hizo fue plates. Explicamos los plates. ¿Qué hacen los plates? Pues los plates te colocan. Es la parte, tanto, ¿lo veis? Es como una caja, pero una parte nada más, una cara. Esa cara te permite... ¿Veis? Espera. Déjame poner uno de estos de apoyo. ¿No puedo ponerlo? Vale, a veces se buguea. Ok, de apoyo aquí. Y este estaría aquí. Así. No, no, no. Sí, sí, sí. Sería así. Pero, espera. Que yo creo que ese tengo que quitarlo. Vale. Y poner ahí. Ay. Y poner ahí este. Ok. La rampa aquí. Entonces ellos vendrían aquí. Pa, 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 pa. Subirían y caerían. ¿Por qué esto de los plates? Porque no lo destruirían. Vamos a ver. Aquí iría el plate abajo. Abajo. Y aquí iría el plate arriba. Arriba. A ver. Voy a colocar uno para yo situarme. Y el plate estaría arriba de este. ¿No? A ver. Aquí. Ahí. Vale, pero no puedo ponerlo. Por alguna razón no me deja subir. Y ahora subimos. A ver. A ver. Así que me deja, sí, ahora me dejó. Vale, pues allá arriba. Allá arriba, ellos lo que van a hacer es pasar por aquí. Y con la manita van a hacer ta, 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 ta. Y no podrán darle. De todas maneras, sí que le van a pegar, pero. Pero no será tan fácil de destruirlo, vamos. Pero por supuesto, hay que proteger eso bien. Que de aquí depende mi vida, que no caiga yo. Vale, voy a ir trabajándolo, como ya sabéis, y la idea es hacerlo de concreto, ¿no? Este es el pilar central. Vale, entonces volvemos. Por eso dije que no va a estar listo para hoy. Por el tiempo, son las 6 y todavía no he avanzado, así que, y me falta pillar mucha más madera para hacerlo versión
Versión cutre. Versión de madera. Placa de madera. Que no debería ser de madera. Y como dije, la idea es que ellos suban por aquí. Uy, por aquí, que suban y caen en los pinchos buscándome. Los que sobrevivan, pues yo desde arriba les estaré disparando. Vamos a ver cómo se nos da. Esta primera horda no creo que me dé tiempo de hacerlo aquí, porque no va a dar tiempo, literalmente no hay tiempo. Uy, ya empezaron los relámpagos de esta horda. Será brutal, van a romper el edificio donde voy a estar, porque llegará de todo. Ok, vamos a poner más frames. ¿Qué serían aquí? ¿No? Estarían aquí. No, aquí. Bueno, más o menos. Luego haremos una. Lo que estoy pensando, aprovechar esta idea y hacerme luego una más grande. Y esta quede bien en el centro. Cosa que la seguimos aprovechando. Ellos pasarían dos trampas. O sea, dos defensas. Ay, no, aquí. Ellos tendrían que pasar dos defensas. Ya empezaron los truenos y relámpagos. Qué pena que no me va a dar tiempo, pero bueno. No lo había visto antes. Tenía en mente la jaula que había hecho antes en el otro, la otra serie. Pero tampoco la comencé a hacer. Me retrasé mucho. Culpa mía. Vale, subimos aquí, subimos aquí, subimos aquí. Hasta queriendo daba tiempo, ¿no? No. Si hubiese empezado el día anterior, sí. No va a dar tiempo. Literalmente no hay tiempo. Ya empezaron los grillitos. Pues a las 8 o así nos vamos a hacer la comida. La rampa. Necesito mucha. Mira toda la madera que se me ha ido. O sea, se va madera. Se va mucha madera. No hay. Ese es otro. Hay que haber unas rampas allí también. Para que no rompan esos frames. Y el que pase, bueno, pasa. Me hace falta más rampas. Es mucha madera, mucha madera. Es una burrada de estructura. Imagínate hacerlo de concreto. Vale, rampas. Pero mucha. Nos vamos, tranquilo. 7:30, nos está avisando. He escuchado un zombie, ya deben de estar por llegar para la fiesta. Ok, ellos suben hasta aquí. Déjame ver cómo sería. Ellos suben hasta aquí. Y aquí ellos intentarán saltar. Seguro que no me llegan. Es que no sé si tiene que ser más grande. No sé si tiene que ser más grande. A ver.
bloquear. Ahí. Yo creo que tiene que ser más grande, ¿eh? ¿No? Replate. Vamos a voltearla. Ya tiene. Vale. Bueno, son las 8, me regreso a base a pasar la noche y luego vamos viendo cómo va a ser esto, porque en teoría ellos tienen que venir aquí y caer. Y, aunque saltarán, a ver. Saltarán, intentarán de llegar aquí. Lo que puedo hacer es otro plate. Vamos a ver, luego vamos viendo. Vámonos, que están por llegar a la fiesta y hay que cocinar todavía. Uy. Venga, vamos. Bueno, me voy preparando. Me voy a poner la mejor ropa para salir en la tele. Aquí hay madera, por lo que estoy viendo. Luego vendré por esta madera, pero al día siguiente. Hoy toca morir. Noche de muerte. Tiene pinta que esta noche llegarán los que saltan. Así que me estoy muriendo de hambre y de sed. No tengo nada de estamina, puede ser mejor siempre la moto, pero bueno, había cogido esto. 8:30, vamos, Alex. No se ve nada. No se ve nada, la noche promete. En mi base no puede ser porque la van a destruir. La otra la destruyeron. Ya habéis visto, y a mí me van a matar. Creo que es lo más seguro que me maten a mí. Así que por eso esta base que estoy haciendo defensa está lejos, para poder reaparecer en mi base aquí cuando ellos me maten, porque allá me matarán seguramente. Espero que no, pero es siendo de madera. Bueno, esto es lo que estoy haciendo ahora, la estructura que está aquí en esta base. Vamos a dejar la bici para irnos en bici. Y vamos a cocinar y dejar las cosas. Son las 9. Falta una hora. Uy. A ver. Hay un poco de tiempo, así que mucho margen no hay, pero hay algo de margen. Vamos a encender la fogata. Son las 9, la moto echa humo. Venga, carne a la parrilla. No, de este primero. Carne cocida, venga. La agüita no tengo, vamos a ir guardando. Aquí nada de esto. Aquí hay armas. Ay, no sé dónde meter las cosas aquí. Aquí, a ver. Vamos a meterlas aquí y ya al día siguiente vemos. Al día siguiente vemos. Porque no tengo idea. Tengo algo de madera, como veo. Me falta agua. Agua. Vamos a buscar agua. Yo creo que está aquí. El agua creo que está aquí. Ah, hice la mesa. Sí, que hay agua. Vamos a llevarnos la carne. Vamos a dejar esta carne aquí. Vamos a llevarnos esta carne. No, esta carne la dejamos. Vamos a dejar esta. Esta carne la dejamos. Los huevitos fritos. Esta no la llevamos. Bien. Y esta también. Y ya nos vamos. Son las 8:33. A tiempo. No mucho, por cierto, ya me acaban de advertir que no mucho. Vamos corriendo. Vamos corriendo. Vamos a pasar la noche en
rápido, Alex. En este edificio. Voy a dejarla. Y sí, aquí que la van a destruir. No, cógela. Cógela, vamos. No la dejes ahí. Vamos. Tengo el hueso partido. Van a ser las 10. No puede ser, no voy a llegar. Aquí voy a estar. Y este edificio lo van a destruir como el otro. Creo yo. Así que, a ver si podemos aguantar. No. No, 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 no. Me van a matar. Me van a matar. Ellos no me pueden ver. Ya. Ya. Vamos a escondernos un poco aquí, pero ya sabemos que me van a matar. Vienen. A ver si salgo por aquí. Ellos en teoría te van a romper todo. Vamos a ver qué hacen. En teoría van a tumbar el edificio. ¿Bebemos algo? No tienen por dónde subir, en teoría. Estoy curándome. Bebiendo para el calor. Y vamos a comer una carne. En teoría ellos no tienen cómo subir. Voy a buscar esto. Y se los quiero tirar. A ver si viene alguno. Ganamos algo de experiencia. ¿Qué tengo? ¿Por qué suena? Creo que me estoy salvando esta noche. Mira, como dije, van a intentar tumbar el edificio. Y quiero tirarles esto. Y quiero tirarles la bomba molotov. Están partiendo el edificio por debajo. Me voy moviendo para que ellos al menos no tiren solo una parte. A ver si no. Si aguantamos. Son solo 6 horas. De la cual ya ha pasado. Está pasando la primera. Están agresivos, ¿eh? Si me caigo, muero. Si me caigo, me destruyen. Ese coche lo pueden explotar. Y estos también. Pero este coche lo pueden explotar. No sé por qué me están rompiendo. Bueno, vamos a ver qué va pasando. Si pasa algo diferente y vuelvo, ¿ok? Que puedo ver esta columna. Está bien. Mi base está bien. Uy. Me estoy quemando yo. Uy. Está tirando. Dale, dale, dale. Ajá. Intentan saltar hasta acá. Pero se están quemando. Qué tonto soy, ¿eh? Siempre lo hago mal. A ver, me pongo un poquito de aloe. La madera se estará quemando. Lo más lógico es que sí. Vale, tenía bastante aloe vera. Eso me salva mucho. Ok. Ese está muerto. Estos me dan puntos, ¿no? La cosa... Otra vez. Ok.
Ellos van saltando. Esa es la idea que quiero hacer en el otro. Ellos van a subir. Ellos van a subir y caerán. Mira, ahora hay muchos ahí. Y caerán donde estarán los pinchos. Mira, han roto esa madera. Quizá también se ha quemado. A ver, experiencia me van dando. Cuando se acumulen. Cuando se acumulen muchos allí. Ya estoy subiendo de nivel. Bien. Un drop. Han explotado un coche. Como veis, están explotando cosas. ¿Qué hace eso? Que van derrumbando las columnas. ¿Qué es uno solo? A ver si se acumulan algunos otros. Que suban. Aunque aquí abajo hay columnas, creo, ¿no? Debajo de esto, creo que hay columnas también. Otra vez. No sé que tengo agua suficiente, pero me estoy haciendo daño. No tengo más, es una pena. ¿Dónde me quieres el drop? Vale. ¿Y fallé? Ellos buscan subir. Como no consiguen por dónde subir, van a derrumbar el edificio. A ver si puedo recuperar esta flecha. No. Oh, hay perros. A ver, vamos a movernos de este lado. Incluso para ver si los veo, mira. No sé si le puedo quitar la piel a los perros. No tengo muchas flechas, es verdad que no hice muchas flechas. Pero tengo material para hacerlo. A ver si puedo recuperarte. Vamos a este lado. Sí, hay uno. Me quiere conducir, creo. Se ha quedado atrapado ahí en el coche. Vale. Vamos a beber. Son la una. Está siendo cruel el ataque. Pero estoy soportando. Porque ellos aquí no pueden subir. Pero pueden destruir el edificio como dije antes. Creo que falta una columna. Creo que falta una columna. Creo que sí. Creo que lo quieren destruir. No sé dónde están dando. Bueno, vamos a ver hasta dónde soportamos. La idea sería llegar a ese edificio. Y tener más molotov. Muchas más molotov. Tengo que tener muchas más, ya lo sé. Por experiencia, ahora hay que tener unas 20, 40 molotov. Bueno, ya vemos la base, el fondo, mi base de donde voy a reaparecer. A ver, ¿dónde está? Que me dejen el drop ahí tranquilito. Eso es mío, me lo he ganado. Ah, destruyeron lo de la basura. Creo que son fuertes. Son muy fuertes.
Bueno, vamos a aguantar aquí a ver qué pasa. Voy a ir haciendo más frames que voy a necesitar. Bueno, son las 3:05, dentro de poco terminarán ya de atacar. Y me gustaría saber cómo está la defensa anti-zombie. Yo creo que debe estar soportando, porque no creo que ya estén allá. De hecho, desde aquí veo mi base, está bien. Bueno, como sabéis, necesito mucho metal para hacer las barras forjadas, hierro forjado. Y son carísimas, así que necesitamos mucho hierro. ¿Dónde lo conseguiremos? No sé. En parte de aquí. De última. Abajo están rompiendo todo. No me imagino cómo estará todo abajo. No habrá paredes. Porque aquí hay un... Esto de aquí fui yo. Una flecha. Entonces puedo ir viendo si están destruyendo. Esto de aquí no ha sido yo. Y esto. Esto sí que puede ser ellos, Me gustaría saber si puedo poner frames aquí. Yo creo que no. Porque cuando lo hizo la otra base, se cayó. Puede caer eso. Eso puede caer. A ver. Ah, no, sí, me mantengo. Oh, qué bueno. Uy, me tuve que venir aquí. Y ellos así no destruían eso. A ver si detectan que estoy aquí. Y me dejan tranquilo, ¿no? Que están destruyendo los pilares. No sé si me han quitado el drop ya. Voy a tirar las flechas que tengo. Ya va a amanecer. Deberían de tranquilizarse. Ese ya tenía una flecha. Bueno, se ve que más de una. Pero de las bombas molotov es buenísimo, ¿Esto qué le estarán dando? ¿La columna? ¿A la columna? ¡La destruyeron! ¡Destruyeron la columna! Esos. Mira esa columna también. Ya amaneció, ya se tranquiliza todo. Y quiere decir que en los próximos vídeos voy a terminar la defensa que estoy haciendo. Pero me la van a destruir. Son unos asquerosos. ¿Cómo se mantiene esto si no tiene columna? Ahí la física ya está fallando, pero el edificio del otro me lo volaron, Mueve. A ver. Vale. ¿A quién le pegas? El drop me lo destruyeron. Qué pena. Bueno, no sé dónde subirme los puntos de habilidad. Creo que ya tengo que empezar a hacer cosas con química. Sería ideal. El único que no tengo desbloqueado por ahora. Bueno, última flecha. Vale. Madre de Dios, ¿cómo están? Ya que lo sigo. Es que no sé por dónde bajar. Y es que tiene dos partes y una de ellas ya no está. ¿Cómo se mantiene? Me la destruyeron muy rápido. Si eran tres tíos, hay un perrito. Y mira eso.
me queda uno. Ahí está. Bueno, si ahora me matan. Hay que bajar de 10. Hay que bajar de 10. Y vemos cómo los podemos matar para... Aquí está el perro, que es el primero. ¿Qué tendré yo que matar? Este, es que caer aquí. Este edificio lo van a destruir. Bueno, yo creo que soporta una horda más. Creo yo. Voy a tratar de reparar yo las columnas si consigo ya. Yo me imagino que en 7 días podré yo conseguir. ¿Qué soy? ¿Qué nivel? Soy 33. No, todavía no sé, no puedo hacer todavía lo de mi rifle y esto es de 40. Ciencia. Fibra militar, dinamita. Primero auxilios y asteroides. Asteroides. Un Masterchef. Bueno, vámonos. Vamos a morir. Venga, ese primero perro. Ahí está el perro. Aquí estoy. Véngase, véngase. Véngase, vamos. Vamos a empezar a matar y a hacer puntos. Mira cómo lo dejaron. Bueno, no está tan mal, pero este sí. Este sí que está mal. Me preocupa el perro. Como lo veo. Recordemos que estos ya están heridos. Porque tienen flechas, porque están quemados. Uy, pensé que había caído. ¿Caído? No. ¿Qué ha pasado? No puedo salvar muchas. Muchas. Flechas. Mira. Estas mías. ¿Y el perro? ¿Dónde ha caído? Ok. ¿El perro? Bueno, esto se mantuvo aquí. ¿Qué tantas cosas partieron? Cristales y eso. Bueno, señores, eso ha sido todo. No, no ha sido tan grave como yo pensé que iba a serlo. Este, pero sí que han muerto muchos. Sería interesante tener más bombas Molotov. Sería muy interesante. Voy a ir quitando cositas que necesito. Qué feo esto, ¿eh? Vamos a poner los que faltan para ya poder subir en un momento de emergencia. ¿Verdad? Y así ya dejo esto listo. Ahora. Cayó. Oh, mira, pero me dejó mucho metal, que eso es muy de agradecer. ¿Con este lo puedo? Ah, no, mucho mejor. Lo que pasa es que se me gasta mucha estamina. Bueno, como dije, lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado. Dale like, coméntalo, compártelo. He sobrevivido. Voy a ir en la moto a ver cómo está la defensa y ver cómo la podemos mejorar. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Gracias por estar ahí, gracias por tu tiempo. Dale like, coméntalo, compártelo y suscríbete si no estás. Besitos y cuídate. Chao.